están todos? ¿Van a bailar zumba? ¡Sí! ¿Ya están preparados? ¡Sí! ¡Uy, sí, qué ganas, eh! Impresionante, me encanta el espacio que le pusieron para empezar a bailar, no se pueden quejar. La verdad, está grande, ¿eh? Hay que llenarlo. Ahora, en un ratito, los quiero ver a todos bailando, moviéndose, que nadie se siente. El que se canse lo ponen a un costado, al niño que molesta lo tiran para el otro lado, no hay ningún problema. Los quiero ver bailando y mil gracias por invitarme, segunda vez, y me parece que esto va para más. Mil gracias. Les agradezco a todos ustedes la participación y el acompañamiento cuando Saspeña da un paso adelante en estas cuestiones vinculadas al bienestar físico, a la práctica deportiva. Mi saludo a todos los funcionarios que me acompañan esta noche, la presidenta del consejo, concejales. Esta obra es un primer paso en la consolidación de un espacio que vamos a dedicar exclusivamente para el deporte. En el consejo municipal está la autorización pedida por este intendente para la construcción de una pileta de natación aquí al lado de esta playa, de tal manera que también todos podamos disfrutar de las prácticas deportivas vinculadas al agua. Y como habrán visto, estamos probando aquí nomás enfrente esta hermosa fuente que alumbra la avenida 28, que le va a dar otro aire y que veo ya por la cantidad de niños y de jóvenes que paran, va a ser una atracción más en la ciudad. Mi agradecimiento al amigo Leiva, que viene desde México a darnos todo su arte y su conocimiento, y sé que esta noche va a ser una noche de disfrute, amén, de esto que es la camaradería que veo que entre ustedes ha surgido para formar esta gran familia de amantes del Zumba. Así que no los entretengo más, vamos a disfrutar del Zumba. Gracias por estar acá y vamos a seguir todos juntos trabajando por este Saspeña que nos merecemos. Muchísimas gracias. Los conceptos del intendente municipal Gerardo Cipollini para dar formal inauguración a este playón polideportivo.